¿Qué tal amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas en este espacio de análisis informativo. Pues mire, vaya que hoy día 2 de junio, vaya que hay cosas que tenemos que platicar y analizar de manera muy breve en este informativo, pero haciendo un análisis que seguramente será importante y de interés para ustedes. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que quién se iba a imaginar que Andrés Manuel López Obrador, a un año, seis meses de gobernar a México, se está enfrentando a lo que vivimos más, y me incluyo, de 30 años, cuando éramos esa oposición enérgica, con convicción, con fuerza, con un discurso que requería la sociedad mexicana? ¿Y cómo ve ahora? Parece ser que el que escupe al cielo le cae en la cara. Pues ahora como es el emperador que está como presidente en turno, pues ya, probió, ya probó esas mieles del desprecio y de los señalamientos de la sociedad mexicana. Y ahora no le parece. Ahora se expresaron y se manifestaron. Los hombres y mujeres de este país, en más de 70 ciudades, las más importantes, o por lo menos las de mayores habitantes, y también 32 entidades, aunque no lo quieran aceptar, salieron a las carreteras y a las calles a pie y en automóviles. ¿Y cuál fue el motivo? Solicitándole a Andrés Manuel López Obrador que renuncie. Que se vaya, que ya deje el cargo de presidente. ¿Qué se siente López Obrador? Porque es el resultado de tus mentiras, es el resultado de decir algo y al otro día cambiar de posición o de haber pisoteado o ya se te olvidó todo lo que sostenías y defendías cuando eras oposición. Se nos ha cuestionado muchas veces. Que por qué nosotros estamos ya del lado del pueblo. Estamos del lado del pueblo por la sencilla razón de que hemos sido engañados, mexicanos. Hemos sido vejados ante una lucha y una idea. No a raíz de una campaña como los aplaudidores y matraqueros, muchos de ellos, no todos, de las redes sociales y otros que están en su gabinete y en su gobierno integrados porque están haciendo los grandes negocios, porque son parte y responden a los intereses de los poderosos y de los que se nos engañó diciendo que ya López Obrador y el movimiento de la cuarta transformación había dejado ya a los últimos cinco expresidentes rateros y corruptos. Y resulta que todo indica que López Obrador ya formó parte de ese grupo de saqueadores en el país. Se fue la mafia del poder, mexicanos, pero se estableció en México la Cosa Nostra, encabezada por el padrino que se llama Andrés Manuel López Obrador y todos los compinches que forman parte de esa banda de delincuentes en lo que se hace llamar la transformación de cuarta hora y que nunca tuvo la aceptación total de los mexicanos. Pero no se puede descalificar a los que él dice que son sus enemigos y ahora ya sostuvo que no son mexicanos. Pues quién sabe qué país es el que esté gobernando, porque no gobierna para todos, gobierna solamente para sus intereses y gobierna para los aplaudidores y matraqueros y gobierna para los que están ciegos. Y siguen siendo, a través de paliativos, quien lo apoya. Pero ya viene una elección, mexicanos, el 2021. Y ahí lo vamos a ver. Que no pequen de soberbia. Porque créame que ya se le está volteando el país. Porque no se puede permitir los engaños, las mentiras, las omisiones y la protección a quienes sabemos perfectamente bien los mexicanos. Que saquearon al país. No puedes descalificar, López Obrador, ni tu gente, a los que se salieron a manifestar porque quieren que te vayas, porque ya no te quieren los mexicanos, porque ha sido el peor de los fraudes. Increíble que la opinión de muchos, y no solamente en las redes, es que ya lo comparan, pero le restan importancia, lo comparan con Enrique Peña Nieto y el pueblo dice, qué lamentable, de veras, qué decepción tan grande. Desearían muchos que no se hubiera ido Peña Nieto para no permitirle la entrada a este fiasco del presidentito que tenemos de Quinta y que ha engañado a los mexicanos. Montado. En ese poder como presidente podrás hacer muchas cosas, López Obrador. Podrás seguir utilizando y abusando como acostumbraban las anteriores administraciones. Pero de algo debes de ponerte ya y preocuparte. En el 2021, México ya no votará por ti como lo hicieron más de 30 millones de mexicanos porque tú eres el peor de los fracasos y el peor de los fraudes en el que ha experimentado el pueblo de México allí está mientras que se cae el país de enfermos de quienes tienen el, pase, el padecimiento de quienes no tienen que comer de los pobres olvidados tú te vas a inaugurar evidentemente un tren maya, y te vas rodeado de guaruras y de gorilas, y según tú, en la austeridad total, te fuiste a inaugurar el tren maya porque tus negocios con los compinches de los ricos, que son los constructores con los que has hecho los grandes negocios en el país, ya te exigieron que inicies esa obra. Pero tú ni has respondido a México, ni has inaugurado ninguna obra importante, ni tampoco la has clausurado, ni tampoco le has respondido al país con un efecto o una política que nos permita la certidumbre y que nos permita la recuperación y confianza. Haz un análisis, López Obrador. Vete en el espejo, pero no te reúnas con esos que son más que serviles, que a tu llamado o a tu pregunta solamente te contestan las horas que usted quiera, Señor, y los muertos que usted indique, Señor, al cabo que México, según tu apreciación, tienes a la prole, al pueblo, a los más pobres y miserables, los tienes en la bolsa porque creíste que era suficiente nada más, darles el paliativo para que medio comieran y mantener la ignorancia y la necesidad. Eres más perverso que la perversidad. Eres el peor de los presidentes que ha tenido este país. Eres el fracaso vivo y presente. Pero la historia y el tiempo te lo cobrará. El voto de los mexicanos ya no será para ti.